Mr. Salvador, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Excellent. We are online. Good. What's up? So far, so good. Everything is okay. What about you? How is it going? Only work now. Only work and work. But tomorrow is Friday and everybody knows, you know? Tomorrow is Friday and after class you can go to, I don't know, I mean. ¿Y cómo dice? Y el cuerpo lo sabe. Yeah, everybody knows. Everybody knows. El cuerpo lo sabe. Who's gonna be today? Estar en otra sesión que hoy, bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero. ¿Les ha agarrado la tarde, ¿no? Sí, hoy sí. Trabazones, quizás. Quizás sí. A ver qué sucede. A ver, estaba como Brenda y se salió otra vez. Sí. Mr. Someta, good evening. Good evening, teacher. Noemí, good evening, Noemí. Miss Montenegro. Good evening. Miss Beth, good evening. Luis Mary, no puedo ingresar, dice Luis Mary. A ver por qué. Let me share. A ver. Compartir cosas raras. No sé, está ahí. Pero. Hey, 8 o'clock, just wait for a minute, please. Good evening. Good evening. Rudy's. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Excuse me. No, don't worry. I was trying to. Uno minuto pongo la cámara, lo que ingresa a mi casa. Don't worry. We are going to know your house. Okay, guys, good evening. Welcome again to the English for Work program, okay? Good evening. Good evening. Today is our session number 8, yeah. And welcome again to everybody. I'm happy to see you here. Well, as always, the first thing that we have to do is to review the last topics that we studied. Okay, Don, let me see. I'm happy to see, Iris. Good to see you here, Iris. We missed you yesterday. Buenas noches. Good evening. Okay, I'm gonna share my screen. Hi. Hi. Good evening. Good evening, Rosibel. Hello. Hello. I'm okay. Excellent.
Good, good, good. Okay. Where is the PPT? Did I not? I didn't open. What's up? Buenas noches, buenas noches. Good evening, good evening. Let me see. Permítanme entonces. Wait for me, please. That's it. Okay. I'll show you that I'm gonna share my screen. But no way I didn't share my screen. It's because I didn't open this. I have to open. I'll open this and we are, here we go. Okay, here we go. It's here. Okay. Daily activities, daily routines and activities practice. Today I'm gonna know if you make course at home, okay? And after we are gonna share some activities that you do at work, okay? But as always, I told you that we have to remember the topic that we studied yesterday. Iris, you were not here. So the topic that we studied yesterday are the questions we do and does and short questions, yes, no questions. I invite you, if you can watch the video on the platform or even I think so in YouTube to understand a little bit about the topic. Question we do and does. We use do or does to make a question in the simple present tense, exception question with to be, modal verbs, can, might, shouldn't, etc. The first, the structure is auxiliary, do, subject, whatever of this subject, and the verb. After, we have does for he, she, and it, and the verb. And we have here some examples. Affirmative, you speak English. The question will be, do you speak English? Affirmative, he speaks English. Question, does he speak English? And that's it. And the answer is, yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. And that's the topic of yesterday. I'm gonna stop to share my screen and we are gonna start to make questions again, okay? I wanna listen to you, making questions to your classmates, okay? Sorry, Noemi, but always you are the first that appear on my screen, then you have to be the first one. You have to ask to Miss Alexandra Montenegro, do you, I don't know. Okay. Tiene que empezar a hacerle preguntas acerca de you. Solo una. Do you work in a bank, por ejemplo, o no sé. Para practicar. Ajá, Noemi. Okay, good night. Good evening. Alexandra, do you work today? Oh, Alexandra, I just can't read your lips, but I didn't listen to you because you have the mic off. Again, you have the mic off. Tiene el micrófono apagado. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. I don't understand you. Ah, okay. You have the mic, que es una. Es como una abreviación de micrófono. Oh, microphone. You have the microphone off. Okay, thank you. Okay. Good night, all. And Noemi, I work today. Yeah. The short answer will be, Alexandra, do you work today? Yes, I do. Excellent. Yes, I thank do. You.
Thank you. Thank you, Alexandra. Now, but Alexandra, you have to ask to Andrea. Okay. Andrea, nice to meet you. What do you do? La agarró en frío, Andrea, dice. Sí, no, no, tampoco. It's processing. What do you do, Andrea? La profesión, ¿o qué es lo que hago? Sí, sí, sí. I am a lawyer. I am a lawyer, perfecto. Ajá, Alexandra. Do you elaborate legal document today? Andrea? No sé qué dijo. ¿Elaboró documentos legales hoy? Yes, I do. Excelente. Okay. Elaborate today es hoy, niños. Today. Y elaborate es elaborar, ¿ok? Vamos, Andrea, para Brian. Brian. Brian, what do you do? I am maintenance. Mm-hmm. What do you do? Do you do cleaning? Do you care? Do you do cleaning? Do you do cleaning? Mm-hmm. ¿Hizo limpieza, at least at work? Oh, yeah, I do. Yes, I do. Perfecto. Brian, to Carlos. Ya todos buscando sus apuntes, ¿verdad? En frío los agarré, niños. Carlos, what do you do? Para mí. Yes, Mr. Amaya. I don't hear that. Okay. Could you please repeat, Mr. Alexander? What was your question? ¿Podría repetir la pregunta? Mm-hmm. What do you do? What do you do, Carlos? I am a photographer and editor. I am a photographer and editor, huh? ¿Cómo sería si sacó fotografía este día? I don't know. I mean, could be, do you take photos this day? Or do you take photos today? Como fotos hoy. Do you take photos? Do you take photos? Yes. Yes, I do take photos today. Okay. Yes, I do. Okay. Do you take photos, Brian? Good. Carlos, to Iris. Iris está en frío porque ayer no estuvo en clases. ¿Podemos preguntarle a Iris? Is it good or not? Voy a escuchar primero, por favor. Okay, good, Iris. Okay, Carlos, to Brenda. Hello, Brenda. Hello, what do you Carlos. Do today in your job? Más directa la pregunta, what do you do today in your job? ¿Qué hizo hoy o qué hizo en su trabajo? ¿Qué hace en su trabajo? ¿Qué hizo en su trabajo hoy? Do you answer calls today? Don't you answer? Calls today. Okay, do you answer calls today? Or do you answer phone today? Both. ¿Contestó el teléfono hoy? Or do you replay yes, me? Okay. Do you reply messages? ¿Contestó mensajes? Yes, I do. Excellent. Brenda, to Rosibel. Hi, Rosibel. Hi, Brenda.
Do you dry today? No, I don't. Very good. Okay. No, I don't. Rosibel, tu Salvador. Salvador. Hi, Salvador. Hi, Rosibel. Do you dinner now? Do you dinner today? Yes, I know. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Okay. It says, Mas, do you dinner or do you have dinner? Yes, tiene cena o cenas. Okay. Tiene que ser today. No. Es que pues, lo que pasa es que si no, tendría que ser más futuro o pasado. Por eso es que generalmente se pregunta, se pone el today como un adverbio de tiempo. Bien, Salvador, tú, Adiel. Adiel. Teacher, and I am still hungry. Really? Yes. Okay. I mean, are you asking me permission to eat? You can close the camera. No. ya lo haré. Ah, okay. ¿Con quién es la pregunta? Kevin. Kevin, what do you do? Perfecto, pero no alcancé a leer bien sus labios. Ustedes me hacen aprender a leer labios. Agent, a banker. Ah, perfecto. Y sí. Agent, a banker. Good, ajá, pregúntele entonces. ¿Cómo sería? Tarjetas de crédito, ¿cómo es? ¿Quién decidió, recibió? Dio. Maybe. Quizás es como aprobó. Do you approve credit cards? Do you approve? Approve es, quiero ver, approve. Así es, approve. Do you approve credit cards? Gift card. Oh, gift card, no. Credit cards. Credit cards. Yeah. No, I don't. Thank you. Okay. No, I don't. Veamos. Adiel to Eduardo Portillo. Portillo. Sí. Do your work is difficult? No, I don't know. A ver, solo que ahí le está preguntando si su trabajo es difícil. Ahí tenemos ya que diferenciar que ahí la pregunta entonces ya no es, ajá, corrijo, es approve. Está mal escrito, está misspelled. Así es, approve, ajá, aprobar. Ahí la pregunta, Kevin, sería, is your work difficult? ¿Es tu trabajo difícil? Pero recuérdense que aquí estamos usando preguntas de acción, como si hiciste algo. Es decir, supongamos que preparas el café. Do you prepare coffee? Tienen que ser preguntas directas de acción. Ya cuando, o sea, la de is your work difficult está bien, pero queda en la otra estructura, para que no se vayan a confundir, Kevin. ¿Sí me doy a entender? Yes. Ok. Veamos, pregúntale otra cosa a Mr. Portillo. Va. Portillo, do you drive at work? Ah, perfecto. ¿Manejaste al trabajo? Perdón. Do you drive at work? Yes, I don't. No, I don't know. No, I don't. Good. No, I don't. Eduardo. To Rudy's. Hi, Rudy. Hi, Eduardo. What do you do? I am
I am home. Hmm? I am about. What do you do? Ajá, I am watch. I am watch my class. No, pero ¿cómo? What do you do? En este caso, Rudy tiene razón. No es qué haces en el momento, sino ajá, que es la pregunta que se hace para qué haces de una profesión. What do you do? Employer, a bank. Ajá. I am a manager, a banker. Dijo que era CEO. Era CEO of Banco Promérica en La Unión. Mm-hmm. Oh, ya empiezo a recordar todas las profesiones, niño. Algunas se me van quedando. De hecho, ahí tengo los correos. Casi todos son empresariales y son de trabajo, pero no es el caso. Ajá, pregúntale okay. Entonces algo que haga, Eduardo. ¿Qué hago yo? No, algo que haga no. Ella. Usted le preguntó qué hace. Ella le dijo que es una banquera. Pregúntele algo que haga o que, ajá, no sé. ¿Bailas en el trabajo? ¿Do you dance at work? No sé. Yes, I am. Ah, yes, I do. Do you do cleaning? Vaya, do you do cleaning, Rudis? No, I don't. Very well, Rudis. No, I don't. Good. Rudis to Jacqueline. Jacqueline. Hi, Jacqueline. Hi, Rudis. Do you use computer? Yes, I do. Good. Excellent. Jacqueline to Giovanni Villa. Giovanni, what do you do? I am salesperson. Salesperson, good. Do you send report or email? No, I don't. Good, Giovanni. Giovanni to Karen. Good evening, Karen. Hi. What did you do? I am nurse. I am a nurse. Ah, okay. ¿Cómo se dice? I don't... Se inyectó ahora. Ya sabía yo que por ahí iba a ir. inyectar. Me acuerdo del verbo sé, o sea, sé el nombre. El nombre es inyectar. Es como si le dijera, did you inject today? Ahorita le yes, digo. I do. Uh-huh. Sí, inject es. Inject. Inject. Okay. Uh-huh. Yes, I do. Ah, vaya, sí, inyectó. How many? Okay. How many? I mean, ah, no, so how many? How many es cuántos? Empezaré, one, two, three. Okay, no, don't worry. Okay. So, that's it. Iris, are you ready or not? Yes. Okay, Karen, pregúntale to Iris. Hi. Mm-hmm. Pregúntele. Hi. Yeah. What do you do? Perfecto. What do you do? I am an architect. Good. I am an architect. Y como de si trazo planos ahora, ¿cómo maybe, sería? Do you, por ejemplo, do you draw plans? ¿Dibujo planos o trazo planos? Do you draw plans today? Do you do plans today? No, do you draw? Do you draw plans today? Exactly. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Iris to Noemi, que era la que no le habíamos preguntado porque fue la que empezó. What do you do, Noemi? Mm-hmm. What do you do, Noemi? I sign documents. Ah, no, pero ¿qué es? Primero le preguntó, ¿qué hace? I'm a banker. I'm a banker, perfecto.
se quedó con el internet, Iris. Sí, se quedó con el internet. A ver, ahí se quedó. Okay, let's go to the list. Okay. List of today. Creo que esta se desconectó. Veamos. Amanda López. No. Andrea Lisbeth. Present. Good. Brenda Cecilia. Present. Brian Alexander. Present. Carlos Raúl Aquino. Let me see, so sorry. Eduardo Antonio Portillo. Present. Edwin Antonio Lima. Iris Yomara Mejía. I'm back. Yeah, okay, good. Yeah. Jacqueline Marlene. Present. Jessica Beatriz. No, she's not here. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel. Here. Good. Juan Carlos Salvador. Here I am. Good. Karen Lizeth Galdames Guido. Present. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Good. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Jan Ciodalis. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. So, today we have to study the routines, okay? I'm going to show you right now. I'm going to share with you a routine. Let me see. Oh, no, here. No. Okay. This is could be my day, okay? My day could be I get up at, I eat breakfast at, I go to school at, I eat lunch, I leave school, I eat dinner and I got to bed. Esta es una rutina, digamos, que tiene la gente. Puede cambiar dependiendo. Aquí yo no he puesto que me peino. Puede ser que me maquillo. Puede ser, por ejemplo, me lavo los dientes, me visto. Todo eso es parte de una rutina. Ahora bien, sí tenemos que enfocarnos en esta rutina, pero también quiero que ya vayan pensando en la rutina de su trabajo. ¿Qué es lo primero que hace al llegar? Por ejemplo, mire, yo checo my emails o me pongo el uniforme o reviso mis correos o reviso las órdenes de pedido o contesto las llamadas o reviso mi agenda, qué sé yo. O sea, si está bien que vayamos pensando en a routine, but we have to think about a routine at work, ¿ok? El at se coloca cuando yo me refiero a horas. Ahorita trabajemos con enteros, si usted quiere decir las horas. Es decir, no vaya a decirme, mire cómo se dice un cuarto pasado a las 5 o las 5 y cuarto, o sea, o las 5:45, porque nos vamos a meter en líos. Si es que ahorita si quiere, si ya se sabe los números, puede decir 7, 8, 9, 10, 12, 11, básicamente. Ya si vuelve en la tarde, 1, 2, 3, 4, I mean, todo eso. Entonces, vamos pensando en la rutina que yo tengo en el trabajo. Eso es lo que yo necesito.
Vamos, déjeme ver. Aquí hay las cosas que comúnmente hacemos. Aquí están algunas cosas que se hacen en el trabajo. Por ejemplo, aquí está, estas son más que todo de mi casa. Aquí ya, por ejemplo, tengo algunas de trabajo. Yo respondo emails. Yo trabajo en mi computadora. Termino mi trabajo a las 5. Llego a casa. Alimento el perro. Esas más que todo son parte de las que tengo en el trabajo. Pero de ahí, ustedes tienen una infinidad de rutinas variadas. Cada quien, algunos puede ser que, bueno, la mayoría, no sé, si son hombres de negocios, me imagino que tienen un horario. Pero si no lo tiene, usted puede llegar a las 9, dependiendo si es el jefe de la empresa, puede llegar tipo 9, 10, usted pasa por ahí a tomarse un Starbucks, un café, y luego pues ya tiene que firmar papeles. You know what is it? Entonces, that's the point. Aquí están, como le digo, las rutinas. Aquí están las rutinas casi comúnmente personales. Go to school o go do homework o go to work in this case. Brush your teeth, que es lavar los dientes. Bueno, vamos a hacer algo. Alguien que se vaya preguntando, vamos a pregúnteme. ¿Cómo se pregunta teacher? What's the meaning of? Y trate de leerla. Así se pregunta. Voy a ponerlo en el chat. ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta cuando yo no sé algo? What's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Ajá. What's the meaning of? Uno, vayan. Empecemos uno. Uno cada uno, si quiere. Rudy, que es la que tengo aquí, tiene el micrófono casi siempre encendido. My day, o sea, comienzo con el my day. No, digo no. Yo, si no sabe alguno de aquí, me puede preguntar. Por ejemplo, mi breakfast es mi desayuno, ¿verdad? Exactly. It's breakfast, 7 o'clock. Esa es parte de su rutina, muy bien. Okay. I drive. Drive to my work. My drive to. No, I drive to my work. To my work. 7 o'clock o 7 and a half. Si quieren y media, se dice and a half. Ajá. Vaya, hasta ahí dejémoslo. Vamos a otra. Rosibel. Enciende el audio, Rosibel. Sorry. In my day. I am at work at 6 o'clock. Se dice get dressed. ¿Qué tres? Aquí está, mire, voy a anotar, permítame. Quiero ver. Aquí ve. ¿Qué tres? Eso se dice vestirme. Lo voy a decir así, aunque sea solo una parte del. De L. I change. Ok. I change a great desk. No, ya no dice change, solo dice I get dressed. For staying my work. Okay, to go to my work.
to go to my work. No vieron la Cenicienta. Vamos a cambiar un poco. Debo dejar de compartir. No vieron la Cenicienta. No, quiero ver la Cenicienta. No, Blancanieves. ¿Quién vio Blancanieves? Nadie. La viejita. La old. La oldie. No vieron a los enanos. Ahí los enanos empiezan. Hi ho, hi ho. It's work from home we go. Hi ho. Y ahí dice esa expresión. Es de la casa al trabajo donde vamos y luego la cambia. ¿Ah? Entonces digo esto para que a veces uno ve cosas y esas cosillas como que le van ayudando y pueden ayudarle en el idioma para ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, Odalis, me quedé con es I go to my work. Voy a mi trabajo. Es I go to my work. Sigo compartiendo otra vez. Vuelvo a la presentación. Va, dejémoslo ahí. Al menos dos rutinas. Está bien. Sí, veamos a quién tengo aquí. Giovanni Villa. Hola, teacher. Ya me agarró en curva. ¿Por qué, hombre? Que venía manejando y ahorita voy a tratar de conectarme en la computadora. Pues si quiere lo dejo para después. No se preocupe. Va. Gracias, teacher. Perfecto. No se preocupe. Claribel, you were not the first one today. What's the meaning of I fall as this one? I feel the dog. No. La última, the last. Ah. I fall asleep. Es lo que hacen después de estar en esta sesión, vaya. I bed. Ajá, caer dormido. Es lo que hacen después de estar en esta sesión, caer dormido. No. Ya a las 9:50 ya están todos así con medio ojo pacho. pues I fall asleep es me voy a dormir. Thank you. Ok. Veamos. Andrea, dos sesiones o dos cosas que haga o me pregunta qué no sabe. I take a shower. I take a shower. Solo está en shower o digo una hora. As you prefer, whatever. Si quiere decir una hora o solo digo I take a shower y diga después otra cosa. All right. I take a shower. I take a shower. Y read a book. I read a book. No diga read, es read. Read. I read. Es como una I. Read a book. I read a book. Exactly. Carlos Amaya. I get up and take a shower and then I get dressed. Good. And take my breakfast. Good. Sure. Straight to the point. Good. Brenda. I go to bed. Mm-hmm. I work on my computer. Yeah. I have breakfast. I have breakfast. Very good. Adiel. I drive to my work. Sorry? I drive to my work. Very well. I drive to my work. I start work at 8. Good. I work on my computer. Very good. Very good. Brian. I
Arrive home at 6. Okay, I go home at 6. ¿Cómo se dice? Llego al trabajo. I arrive. Arrive. I arrive at 6. At work at 6 o'clock. Perfecto. Llega al trabajo a las 6. Yes. Ajá. ¿Cómo es? Arrive. Arrive at work at 6 o'clock. Veamos aquí. Es I arrive at work. Ahí, I arrive at work. I arrive at work at 2 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Or 8, at 8. Ajá, esa es una. ¿Y la otra? I watch TV. TV? Ajá, TV. Ah, okay, I watch TV. I watch TV. I watch TV. I watch TV. Ajá, yo veo televisión. Good. Marlene. Hi. I start work at 7 a.m. Good. In this moment, I work 3 days for home office, and today I go to the office. Ah, okay. Yeah. Good. Giovanni. Oh, sí. Go to school or go to work. University? Go to university. I go to university. Good. I work on my computer. Okay, my computer. I arrive home. Good. Right. Iris. I eat breakfast. Good. I feed the dog. Good. I start work at 7. Good. Salvador, ¿ya estuvo? No. Good. Do it. I wake up, brush my teeth. My teeth. Mm-hmm. Go to my work. Finish work at 6 o'clock. Good. Muy bien. Eduardo. Go to work. Mm-hmm. Brush your teeth. Va, a ver. Recuerde ponérsele el I. I go to work. I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes. I fall asleep. Y cae dormido. It's okay. Okay. Miss Montenegro. Hi. In the morning, I wake up at 7 o'clock. Good. And then I go to my work at 7:40. Okay. And finally, I eat my breakfast at 8 o'clock. Okay. Good. Odalis, do you understand what are we doing?
Buenas noches. Fíjese que ahorita me voy conectando porque he tenido problemas de conexión, entonces no sé la actividad en qué consiste. Estamos, de hecho, que estamos hablando un poquito de nuestras rutinas. Ah. He puesto aquí algunas, pues para, ¿no? Para ayudarles, pero ustedes pueden decir algunas otras. De lo que, desde que comienzo mi día. Yo he dicho que desde que comienza su día, aunque también puede hablarme de su trabajo. Básicamente, es más, puede usar ambas. Quizás déme 2 minutos. Va, está para bien. Para poder no hacer problem. Ejercicio. Bueno. Okay. Bueno. Karen, so sorry, Karen. Why you didn't tell me that you didn't share your routine, Karen? I feel the dog. You feel the dog, perfecto. I cook dinner. I cook dinner, very good. Bye. Dejo de compartir. ¿Ya todos estuvimos? Yes. ¿Todos o me faltó alguien, niños? No, ¿verdad? No. Va, good. ¿Qué vamos a hacer? Así, o sea, como, qué sé yo, gente de hogar a la que tengo aquí, trabajadora de hogar, voy a mandar una hoja ahorita con actividades también, chords, ¿ok? Chords se les dice a los oficios de la casa. De esa página va a elegir unos, quiero ver. Ah, no. Espérense, vamos, corrijo. Esta es la siguiente actividad. Ya, así es que haga oficio, pero ahorita no es que haga oficio. Esta es la próxima actividad. Vamos a esta acá. Comparto, ya compartí esta. Vamos. Aquí en el chat, voy a compartir pantalla y veo el chat. Y aquí en el chat vamos a ir completando estas oraciones. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el joven aquí? Y en el chat vamos poniendo. ¿Qué dice la primera? Wait, exacto. Muy bien, Salvador. Pero, traten de poner cabal la oración. Hoy sí, oraciones completas, ¿no? I get up at. Perfecto. I grab at. Aunque le diré que es wake up. En inglés, wake up es despertarse y get up es levantarse. Hay una diferencia. Get up es levantarse y wake up es despertarse. Entonces ahí se está despertando. Entonces la oración es I wake up. Siguiente, vamos. Todos los demás, ¿qué pasó? My dad. My dad, siguiente. My dad gets dressed. Creo que podemos poner como la siguiente acá, que es, aunque también aplica la que está viendo, Alejandra, pero que aquí vamos a otra práctica. ¿Qué le falta a ese get? My dad takes. ¿Qué le falta, Noemí? La S. Exacto, Alexandra, ¿verdad? Lo mismo en get, ¿ok? La S de las terceras personas. Que he explicado que cuando un verbo se refiere a él o a ella, lleva esa S en presente, ¿ok? Vamos. My dad gets ready. Solo Noemí, Alexandra, he visto escribir, Salvador, Jacqueline, una, y los demás, where about los demás? My dad takes, Brenda, my dad takes, remember. ¿Qué pasó hoy? Se me están durmiendo. Es jueves y el cuerpo lo sabe, pero no es viernes. Alexandra, my parents have. Ahí ya no, Alexandra, porque my parents,
You know why, no? Veamos, Noemí, gets, solo con una E, gets, pero sí está bien. Carlos Amaya, I grab, my dad gets dressed, muy bien, Jacqueline. Eduardo Portillo, I wake up, muy bien. I wake up, Carlos Amaya, o'clock. Ok. Vamos, sigamos con las demás. My parents, my dad, my sister, ¿qué hace? My brother wipes his face. Podría ser, ¿a dónde viene? Ah, my brother, sí. Aunque, sí, wipes, aunque, quiero ver, es más, sí, wipes, podría ser un verbo, aunque es más, washes. My sister brushes, Cecilia. ¿Por qué brushes? Porque es my, Alexandra, le faltó la E. Eso es regla, Alexandra. Porque es brushes. Brushes. E-S, al final. Porque la regla dice que si el verbo termina en SH, you have to add ES. Exacto, Adiel. My sister brushes her teeth. Muy bien. ¿Mm? Sister brushes. Brenda, Noemí, my dad take. Otro mensaje nuevo. Jacqueline, my sister brushes her teeth. Muy bien. My brother washes his face. Muy bien, Brian. My sister goes to school. Perfecto, muy bien. My sister, creo que es goes to school. My sister, Adiel es goes. Recuérdense que es goes, el verbo porque es my sister. Exacto. My dad sings. My dad sings in the shower. I mean, could be. It's a nice. Who was that? Giovanni. Vamos, my sister goes to school. My brother looks at his face. Sí, dígame. Es el autocorrector, el que no. Ah, bueno, pero está bien entonces. My brother washes his face. My sister goes to school. Good. Bueno, pero sigamos en esto, hombre. Va, ahí hay más para que se divierten. Como dice el cantante nuevo, ya saben ustedes, esto lo hago. No le voy a hacer promoción, no vaya a ser que YouTube me banee. My mom reads a book. Muy bien, Carlos Amaya. Ya vamos usando otra vez los verbos. Muy bien. Los demás. My grandfather combs his hair. Perfecto. Ok, ¿dónde está combs? ¿Está bien la oración? Que no sé. Pero está bien la oración. No, Amy. My grandfather combs his hair. I go to bed at 10 o'clock. Veamos, my father eats lunch. Very good. We go home. Muy bien. We are going home. Ah, Salvador, ya me fue a otra estructura. We go home. We are going es otra, another kind of structure. Continue. My dad eat lunch. Recuérdese, Ariel, my dad eats. Because it's third person. We go home. Good. We play computer games. Good. I do my homework at 2 o'clock. Good. ¿Qué pasó con nosotros? Hay gente que no ha escrito. We watch TV. Perfecto. My husband cooks breakfast at 7 a.m. Qué buen esposo. Muy bien. We watch TV. My brother plays basketball. My mom reads a book. I take dinner at 7. My mom, Juan Salvador, reads. Recuérdese la S. My mom reads. Okay. New message. We arrive home. También podría ser. We arrive home. Nice option. My dad waits. También. Hey, miren qué bien están abriendo un abanico de opciones. My dad waits for lunch.
We play computer games. We watch TV. Ese watch está mal escrito, Eduardo. Le falta una T. We watch TV. Exactly, Noemi. Bueno. I think so that you have understand what are the daily routines. Okay. I go to bed at 11. Yeah, I do my homework at school. Perfecto. Hay gente que no ha escrito. Hay gente que no ha escrito. I don't want to check the chat, but there are people who doesn't write. Please write down on the chat because we need you to participate. Veamos. Ajá, unas oraciones más y nos vamos al siguiente ejercicio. I go to the bedroom. Muy bien, Rocibel, solo que ese room lleva una R nada más, no dos. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bites the dust. My mom reads. Andrea Lisbeth Monge reads. ¿Por qué es tercera persona? Ajá, I got bedroom. Perfecto, Rocibel. Lalit lunch. Muy bien, dejo de compartir. Ahí tienen rutinas. Hubo gente que no escribió. I don't want to mention names. Please participate because you are going to learn. Bien, ahora sí voy a compartirles una hoja. Lo que está ahí son chords. ¿Qué son chords? En este caso son oficios de la casa. Lo tienen sí, para vocabulario y haga dos cosas que usted hace en su casa, qué sé yo. Usted apea, usted hace la lavada, usted plancha, usted cocina, qué sé yo. Dos cosas. Primera cosa. Luego, haga cinco rutinas de su trabajo. Luego, en el grupo en el que lo voy a asignar, las comparten. Mira, yo trapeo, yo lavo trastos y yo lavo el baño. Eso en mi casa. En mi trabajo, I get the copies, yo saco las copias. I prepare the coffee, yo preparo el café. I sign the documents, yo firmo los documentos. I authorize saving accounts, no sé, cinco cosas. Estando cuando ya las tenga en lista, compártalas, ya sea por el chat, comparta oral. Y luego, la otra parte de esta actividad es que le pregunte, de verdad, algo así como cuando le cuentan algo, y de verdad vos haces eso, qué barbaridad, no, allá en mi trabajo no lo hago yo. Entonces usted le pregunta, do you wash the dishes, allá en su trabajo, imagínese, usted lava los trastos, niña, sí, fíjese, yo los lavo, yes, I do, porque no hay nadie más, y usted hace limpieza, do you do the cleaning, yes, I do. Entonces, esa es la idea. Si me doy a entender, hagan con un pulgar arriba y si no, pulgar abajo. Algunos no dicen nada. Se acuerdan del César así. Kevin, do you understand, Kevin? Ah, ok. Miss Montenegro. Good. Jan Ciudales, Jacqueline y Eduardo, voy a creer que me entienden porque no los veo en cama, así es que asumo que... Ok, Odalis, ¿sí me entendió, Odalis? Vale, apóyense. Sé que hay algunos acá que, pues, tienen algún dominio más. Entonces, apóyense. Comparto ahorita la imagen con los oficios. Ya vimos. Luego también hace lo que ella hace. Si quiere, póngale, por ejemplo, Claribel prepares the coffee o qué sé yo. Cosas así. Solo déjenme, ahorita les comparto. No escucho nada. De verdad, Rudis. Pero quizás es su internet, Rudis. Permítanme.
Esta es más para vocabulario. El ejercicio aquí es más personalizado, niños. ¿Ok? Es decir, aquí tiene que hacer usted sus rutinas, por lo menos 2 de su casa y 5 de su trabajo, para hablar de las diferentes actividades diarias. Miren, en la mañana checo correos, en la mañana vendo los productos, en la tarde, qué sé yo. ¿Sí? Voy a hacer los grupos. Antes solo voy a poner, si usted quiere poner en la tarde, ¿cómo se dice en la tarde? En la tarde se dice in the afternoon. Y en la mañana se dice in the morning, por si usted acaso quiere usarlo. In the morning, in the afternoon. Tomar café en el trabajo también es parte de su rutina, niños. Eso es parte obvia e importante. I drink coffee at 3 o'clock. Puede ponerlo, ¿ok? Bien, salas para grupos pequeños. Here we go. Hello, I'm here. Ayer. Ya les compartí, va a ser 2 cosas que usted hace en su casa. Luego va a ser rutinas de su trabajo, por lo menos 5. Y luego lo que puede hacer es preguntarle al compañero qué hace. Y propongo, Brian, qué sé yo, enciende la computadora. Brian envía correos. Noemí firma documentos. Noemí, entrega tarjetas, qué sé yo. Andrea, que hace, qué sé yo, también creo que da tarjetas, ¿verdad, Andrea? Andrea, no. ¿Qué? Entonces, es la que hace los contratos. Ah, ok, vaya. Andrea, make contracts. Cecilia, ¿qué hace Cecilia? Ella es secretaria. Ah, entonces ella contesta emails. She answers. She answers the phone. Ella contesta el teléfono. Por ahí venía ya. ¿Me voy a entender? No está bien. Tienen que ser solamente las rutinas de trabajo. Ya le dije que 2 de la casa. Es que ustedes se emocionan cuando les digo de la casa y me van a hacer más de la casa. Recuérdense que este es inglés para el trabajo, niños. Ah. Ok. Recuérdense que este es inglés para el trabajo. Y no es que sea malo que aprendan rutinas de la casa, pero el focus, o sea, el que se concentra en que pues, en algún momento ustedes tengan una oportunidad y le van a preguntar sobre su trabajo, no sobre su casa. Mire, y usted trapea, sí, yo soy sufrido, yo trapeo, yo lavo, yo cocino. Entonces, no, le van a preguntar de su trabajo, ¿ok? That's why. Ok. Ah, Alexandra is here. Alexandra can help you. Yeah, can help you. Sorry. Okay. I mean, le dije, tienen que hacer 2 rutinas de su casa. Luego 5 de su trabajo. Luego ponga la de los compañeros. Por ejemplo, Alexandra, qué sé yo, Alexandra. I don't know, Alexandra, prepara el café por poner un caso. Alexandra, firma documentos. Eso. Alguien me decía, mire, tiene que ser más del trabajo que de la casa. Sí, porque el inglés es para el trabajo. Lo que se busca aquí es que usted tenga una mejor oportunidad de trabajo. Yo sé que usted es sufrido, sufrida, y en su casa hace casi todo. Pero cuando lo entreviste a alguien, va a preguntar sobre su trabajo. Hey, ¿qué hacías en tu trabajo? Mire, ah, yo era el que sacaba las copias, el que hacía los reportes. Usted era el todólogo en su trabajo. Entonces, eso, ¿no? ¿Queda claro? Yes. Ok. I eat my
my breakfast at 7 o'clock. Good. Recuérdense, good. Exacto. Recuérdense que les decía que tiene que ser con un enfoque bien amplio en el trabajo. ¿Por qué? Porque es inglés para el trabajo. Aunque yo les he dado rutinas diarias, su enfoque tiene que ser en el trabajo. Le digo lo que le dije a todos los grupos. Usted puede ser muy sufrida en su casa, muy sufrida en su casa y le toca hacer todo. Pero cuando lo entrevisten, van a querer saber sus funciones y obligaciones de su trabajo. Entonces, por eso tienen que ser más actividades de su trabajo. ¿Ok? No le va a llegar a decir ahí al jefe que lo están entrevistando en inglés, no, fíjate que yo en mi casa trapeaba. Yo era todo, pues. ¿Ah? Pues su jefe le va a preguntar about your work. I mean, ¿qué hacía en su trabajo? Le puede preguntar, ah, no, mire, yo era el que diseñaba los planos, yo aprobaba presupuestos, yo emitía las órdenes de compras, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Al principio de una pregunta, o sea, la que decía, what's the meaning of? Eso significaba cómo yo le puedo preguntar tal cosa. Exacto, ¿cuál es el significado de? What's the meaning of? Oh, pero, ¿cómo? ¿A qué se refiere la pregunta? ¿Cuál es el significado? Y doy la palabra en español o en inglés. Ah, ok. What's the meaning of quotation, por ejemplo? You know what are quotation? No. Entonces usted ve la palabra esta, quotations. Por ejemplo, ahí, quotation. Uh-huh. Teacher, what's the meaning of quotation? Quotation son cotizaciones. Ah, ok. Entonces, that's the way that it works. Ajá. Pero con esa misma pregunta, yo podría hacerlo como... Con una palabra. Ciertas actividades. O sea, yo quisiera decirle, what's the meaning of... Ah, no, ahí ya uso otra palabra. Ahí ya uso otra pregunta, señorita Iris, y es, how do you say, ¿cómo se dice algo en inglés? How do you say camión in English, por ejemplo? Truck. Pero es solo para una palabra nada más. No, también me lo puede decir. How do you say? Y me dice toda la oración. Aunque okay. No sea una carta, que ya ahí es más traducción. Ya se tiene aparte. How do you say contesto correos? Ah, va. Reply emails. Así. Reply emails. Okay. Thanks. You're welcome. Jacqueline is here and she doesn't speak too much. Hi, teacher. Hi, Jacqueline. You're very quiet. Yeah. You are just learning. Usted sería they? No, depende. No, estoy. ¿Qué voy a poner? Ella yo dice, estoy. Quiere poner estoy. ¿Estoy qué? Estoy en el trabajo a las 9. Ah, lo que pasa es que ahí se dice yo llego al trabajo. Y la expresión es I arrive. Arrive. I arrive at work. At 9. Yo llego al trabajo a las 9. Ese es el verbo. I arrive at work. Y de ahí puede escribir. Va, preparo café. Firmo documentos. Autorizo cuentas. I don't know. Okay. Yo estaba poniendo ahí, preparo café. Eso cuesta pasarse al inglés. Eso, pues, y fíjese que en traducción yo he tenido la oportunidad de estar de traductor. Eso es peor. Porque usted tiene que procesar de inglés a español, luego de español a inglés. Aparte de eso, en el mismo segundo tiene que darle un contexto. Es decir, tiene que saber a quiénes les está hablando. Pero es interesante. Sí. Very, very interesting.
Interesting. Yeah. Okay. Pero, Carlos, do you have a question? Do you have questions now, Carlos? Sí, porque no había puesto atención, no sabía qué era lo que íbamos a hacer. Ajá, what were you doing, Carlos? Come on. You were pero lying. Carlos puede, Carlos puede. Ah, yeah. He can help. Él les puede ayudar. He can help you. Carlos es bilingual. He's a bilingual photo editor. A little bit. A little bit. Nah. No, a little bit. Come on. You have a lot of knowledge. Oh, my God. Solo lo del trabajo y de la casa, ¿va? Dos acciones de la dos casa. Dos acciones de la casa y cinco del trabajo. Es que yo le digo que usted puede ser muy sufrida en la casa, pero si algún día lo entrevistan en inglés, no le van a preguntar por la casa. Le van a preguntar por su trabajo. Imagínese que, póngale que a Rudy la llamen para ser gerente nacional, pongámosle. Le pido trabajo. Ajá, entonces le van a preguntar sobre su trabajo, no le van a preguntar, mire, ¿y usted trapea en su casa? Obvia cosas que no, ¿verdad? Entonces le van a preguntar about her work, o sea, acerca de sus funciones en su trabajo. Por eso es de que deben de ir haciendo ya del trabajo. Ok. No, y de hecho nos llega al banco bastante gente que viene de otros... País. De otros países. Entonces nos hablan, la vez pasada llegó un ruso... Sí, ese ruso estaba pero molesto. Porque nadie le entendía. Y lo peor es que los acentos de la gente extranjera es peor todavía. Ustedes me oyen a mí, yo con mis estudiantes hoy les puse unos audios y me dice, es que no le entiendo. Si es que yo hablo inglés con un acentito medio americano, pero mucho más salvadoreño. Salvadoreño, como dicen por ahí. Salvadoreño. Pero ya la gente extranjera... Oír hablar a los beliceños, a los hindúes, a los chinos. Sí, eso es un caso. Por eso es multiculturas Estados Unidos. Casi hablan igual. Sí. Y por eso a veces gente va a call center, porque ahí se mejoran los acentos. Porque uno oye de todo tipo. Está difícil. Continue, guys. Bye. Brian. Here, I'm the genius of the magic lamp. You require my help and I'm here. Usted solicitó mi ayuda y aquí estoy. Yes. La compañera tiene, bueno, tiene una consulta. Que cuando ella creo que ella tiene toda su... ¿Cómo? Lo que ella hace, ¿verdad? ¿Cómo? Ella creo que ella tiene todo lo que ella hace, su trabajo, lo que hace en su casa. Lo que preguntaba era que cómo íbamos a hacerlo entre nosotros. Hay dos formas. Una forma es que usted, por ejemplo, le pregunte a ella y escriba. Por ejemplo, usted le podría preguntar, what do you do at work? Sería una pregunta de hacer. O que ella empiece y que ella, usted le diga, mire, cuéntenos qué hace Brenda en su trabajo. Ay, ella empieza, I do this, I play this, I do this. Y usted al menos escriba una o dos cosas que ella hace. ¿Ah? Y luego así cada quien se va turnando. Ajá, ok. Entonces, en lo que ella me dice a mí eso, yo le tengo que decir que, solo tengo que escuchar. Es que tiene que escuchar. A ver, el fin también de que anoten es que después tal vez me cuenten qué es lo que yo hace en el grupo. Yo le pregunto, Brian, ¿estaba con quién? Y usted me dice, ah, yo estaba con Noemí. ¿Qué hace Noemí? What does she do? ¿Qué hace en su trabajo? Y usted me diga una cosa que me diga, ya ganamos, ya usted sabe cómo decir qué hacía ella o qué hace ella en su trabajo. ¿Sí? Ok. Ok. Gracias. Para servirle, ya sabe. No lo presione muy así, muy seguido, pero puede presionar el botón ayuda y I'm gonna appear here. Dice presiona el botón ayuda. Brian, enséñale, Brian. Presionas tú la pantalla. Interrogación. Tranquila, Andrea, pero sí se puede. Hasta ahora, dice. No sabía.
Impactada. Here you don't need any help because you have Alexandra Montenegro. She's going to be your teacher. Officially, inside this session, she's going to be your teacher. Do you have any question? Ask to Alexandra. Now, come on. Do you have any question, guys? I don't have a question, teacher. Okay. So you can share the tasks that you have at work. Pueden compartir las tareas que hacen en trabajo y anote una o dos. ¿Por qué? Dígame. De hecho, tengo una pregunta. Kevin mencionaba que él hace su, como ordena su cama en... ¿Cómo se dice? Bueno, mañana. Pero se dice, I make... Sí, I make... Bed. Okay. I make my bed, or I make the bed, whatever. Yo hago la cama o yo hago mi cama. Yeah. No, no es order. No, no es order. Recuérdense, y eso sí se lo repito, tienen que tener un enfoque más de trabajo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el inglés es más para el trabajo. Es decir, lo que se busca aquí con este curso es que ustedes tengan oportunidad. Y aunque ustedes sean muy sufridos en su casa, cuando lo entrevisten para su trabajo, le van a preguntar cuáles eran sus funciones en su trabajo, no en su casa. No le van a decir, mire, y usted trapeaba, y usted, sí, fíjese que a mí me tocaba todo, ¿no? Se van a preguntar, what were you functioned at work, ¿ok? ¿Cuáles eran sus funciones en su trabajo? Dígame, Alexandra. A question. How do you say organizar? Organize. Organize. Yeah, organize. Y como obligaciones del trabajo es tasks. Duties. Could be duties or tasks. Tasks. Ajá. ¿Cómo? Could be duties. Dígame. Para... Bueno, yo reviso mi correo. ¿Cómo sería? Check. Check es revisar. Check. I check my email. Exacto. Continue, guys. No sé si podemos decir cada uno las... Así sería. Yo dije, pueden preguntarse o pueden decir cada uno. Cada quien anota una o dos cosas del compañero, por lo menos. Una o dos, porque el compañero ha hecho cinco. Más que todo de la del trabajo, no vaya a anotar de la de la casa. No es que esté mal, pero no vaya a decir, pobrecita, mire, ella trapea, cocina, lava, plancha. No, o sea, estamos hablando de funciones del trabajo. ¿Ok? Yo comienzo again. Okay. In my work in the morning, I always... Yo puse la hora de salida de mi trabajo según contrato, sin embargo, no. No existe. No tengo hora de salida. Ya ven, ya empiezan. Para aquí. Nadie. No, pobrecitos. No, mire, qué barbaridad. Pero es del trabajo, no de la casa. Ah, va, está bien. No, y está bien. No, perfecto. Compartan ese tipo de tasks or duties, tareas o deberes que tienen en su trabajo y luego van anotando. Por ejemplo, en el caso de ella, ella dice que supuestamente tiene una hora de salida, pero ¿cuál es su hora de salida comúnmente del trabajo? ¿Cuál es? I finish work at 4 p.m. I leave work. Puede ser, yo me voy del trabajo at... Uh-huh. Y ahí no sé, 10 p.m. If I go to the office, yeah, I live at my home because I work the home office. I don't, no tengo hora de salida. Okay. Anyway. So sorry. No, so sorry. Sería, I leave work at hasta que el cuerpo aguante. Hello again, please. The body, ¿qué dice el cuerpo? Lo sabe. Ah, yeah, the body knows. Ah, la expresión the es the body, el cuerpo lo sabe. Knows. Así es, el cuerpo lo sabe. Oh, the body knows. The body knows. Teacher, dígame. What meaning of labels? What's the meaning? What the meaning of labels? ¿O cómo se pronuncia? Sí, labels. Etiquetas o marcas. Etiquetas. Ajá, etiquetas, okay. O marcas, viñetas también, whatever.
Vale, vamos, pues compártanse. Puede decir, por ejemplo, Salvador dice las primeras y ustedes anoten una de las dos cosas que hacen en el trabajo. Una, dos cosas de las cinco que dijo. Y así, por ejemplo, Salvador dice, mire, yo preparo el café, yo saco las copias, yo contesto correos, yo qué sé yo. Y así, ¿ok? Take turns. I do shopping super at supermarket. Supermarket, ajá. Y de lo del trabajo puse I have a meeting of 15 every day. Every day. Ajá. I have a meeting with the office team every day. Perfecto. Tengo una reunión todos los días con mi equipo de trabajo. Muy bien, ya ve. Ahí estamos. Vamos llegando. Y otra que puse es, me preparo un café. I prepare coffee. I prepare coffee. Prepare. 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 Prepare coffee. Luego puse otra, puse también I sign document. I sign. En caso es sign. 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 Document. Exacto. Muy bien. I sign documents. I break email. Sorry. Break. ¿Qué quiere decir break? Escribo in. Ah, write. Emails. I write emails. Email. Ajá, escribo. Sí, ahí tengo las cinco. Vale, perfecto. Good. Gracias, compañeros. Vale, los demás pueden compartir. Gracias, Pablo. Gracias. Lo voy a sacar unos momentos para pasar listo y luego lo voy a dejar otros minutos para que sigamos en ese compartir, ¿ok? Okay. Okay. Forty-five seconds. Good. Well, I think so that everybody's out. Voy para la lista, please. Amanda Yesenia. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Alvarado.
Here. Brian Monterrosa. Present. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Portillo. Present. Antonio Lima, Edwin Antonio Lima. Iris Yomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene. Present. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Present. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Lisette Galdames Guido. She left. Karen Lisette Galdames Guido. She left. Okay. So, Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemi Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Present. Good. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Bye. Ya aprendieron hoy de lo que hacen cada uno. En el chat acabo de postear, ejemplo, algunas formas de preguntar qué haces en tu trabajo, qué haces en la mañana, qué haces en la tarde. Obviamente, una vez más, la pregunta es general, pero trate de referirse al trabajo. Ah, Claribel, you have company. ¿Qué? Entonces, esa es la forma, es decir, me equivoqué en esta pregunta, es what do you do at work? Sorry, así es la pregunta para ser exacto. ¿Qué haces en tu trabajo? Ahí usted le dice, mire, yo contesto correo, yo contesto el teléfono, yo preparo el café. Puede ser más específico, ¿qué haces en la mañana? What do you do in the morning? Ah, mire, en la mañana yo contesto correo. Bueno, Rudy decía, yo tengo reunión con mi equipo de trabajo, de los que alcancé a oír. Y luego, what do you do in the afternoon? ¿Qué haces en la tarde? Ah, in the afternoon I do this, and I don't know. I mean, entonces, esa es la forma. Vamos a ir otros 10 minutos a la sala. Aprovechelos hoy para la parte oral. Luego vamos a salir, vamos a trabajar el manual y contestamos dudas. Una cosa, por cierto, hoy le toca a una persona que no está, no sé si alguien quiere los 10 minutos, por favor no se amontonen, porque ya había sacado todos, ahorita no se pueden repetir, tendría que ser alguien que obviamente no ha estado. Bueno, si no me escribe al chat o me escribe al WhatsApp, So sorry, Rosibel. So sorry, I didn't know. Okay. Me dice ya al final. Igual, si nadie se queda, yo aquí voy a estar, empiezo a leer mi diccionario, me pongo a cantar, ahí usted decide. Vamos entonces. Sala, grupos pequeños. Open. Adiel Someta Rosa, dígame, Adiel. En el chat te puso qué haces en la tarde, no lleva F after, o solo after. No le puse F. No. What do you do in the... Sí, lleva, es error de dedo. Afternoon, va. Ahí va. Jacqueline, ¿con quién estaba Jacqueline? Con Rosibel, con Carlos y con Aire. Rosibel, Carlos y con Rosibel la voy a mandar. Creo que Rosibel. Rosibel está en 3. 3, 3, 3. No, 2. Where is she at?
Y bien, vamos, entremos que ya vamos a salir otra vez. Unos minutos nos quedan. So sorry, Rosibel. No. Adiel, no sé cuál le toca. Unas ahí, creo que le faltan las dos. Y Rudis, ¿qué hacemos? Ah. Pero sería bueno que sacáramos una de cada uno. Ajá, pues por lo menos la del trabajo ya la tenemos. What do you do in work? She do in work clothes. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón. She does. Ajá. She does in boys' clothes. Ah, pero, a ver, dígame qué quiso decir. ¿Quién? Como que hace notas, ¿cómo? Facturas. Facturaciones. Ah, she does invoices. Products. Product invoices o invoices products. Ah. Está bien. Right now. Sí, ella hace factura de los productos. Aunque con decir she does invoices basta. Es decir, ella hace. She does invoices. She does invoices. She does invoices. Ahí le entra bien a usted, Kevin. A usted, Kevin, no le hemos preguntado, ¿verdad? Perdón, Brian. I shower the dog. Shower the dog. ¿Eso es en su trabajo? Sí, en mi trabajo. Ok. Kevin, what do you do at work? I check my email. I make calls to clients. I drink coffee at 10. I file document. I fill document. I create saving account. Okay. Solo Kevin, creo que se dice I calls the clients. No, creo que no se tiene que decir make calls. Hi. Make. ¿Cómo se diría? No, está bien, shower the dog. Shower the dog. Ajá. Está bien, I shower the dog. Yo baño o ducho al perro. That's it. Wow. Odalis, what do you do in the morning? Quotation. I make quotation. Teacher. I make quotes. Dígame. How do you say cotizar? Ya me había dicho, pero se me olvidó. Quotation. I make quotation. Yo hago cotizaciones. I make quotations. ¿Sí? I make quotations. Eso es cotizaciones. Presupuesto, ¿cómo es, Marlene? Budgets. Budgets. I make budgets. ¿Y hace presupuestos? No. Budget. No, I don't remember. I get budgets. I do budgets. Si hago presupuestos. I do budgets. Yo hago presupuestos. How do you say monótono? Monotonous. Monotonous. Yeah. What is monotonous? No. My word is not monotonous.
Can I ask you something? No. Es que es diferente porque, por ejemplo, recibo pagos del efectivo, ¿sí? Oh. No todos los pagos son iguales, son diferentes monedas, tengo diferencias, diferencias de ajustes, diferencias de... cierto, va en diferentes monedas, va. Por todas las centroamericanas y todas las... Yo veo solo pagos locales. Mm-hmm. Es decir, de todo el... La mayor parte del mundo. Europa se paga vía una modalidad ICCS, que es la que IATA utiliza para aglomerar los pagos y nos hace un solo depósito con diferentes monedas de igual forma, pero básicamente it's very hard. Es very los difficult. Pagos en diferentes monedas. Entonces, por eso le decía, ¿cómo se dice? Mi trabajo no es monótono. Ah, monotonous, you say monotonous. Monótono. Entonces you say my work isn't. Porque is not. Ajá, is not monotonous. My work is not monotonous. That's the way. Okay, thanks. You're welcome. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el sufrimiento que están contando? Cuéntame. Estamos tratando de hablar inglés fluido, pero nos cuesta y estamos aprendiendo de Carlos. Pero lo que pasa es que de repente vamos a hablar español. Yeah, I know, it happens. It happens to everybody. Imagine nuestros países, la verdad es que es algo difícil porque uno no haya con quién hablar. Simple. No, pero oye, estábamos hablando de que ella, de que Rudy ha llegado a tomarle fotos ahí donde yo trabajo. Imagínese. Y usted pero no en sabía. El 92, dicen. Pero 93. Yo no estaba todavía. No había nacido. Yo apenas tenía 12 años. Estaba de novia de mi esposo. De oh la... my God, long time ago. Long time ago. Sí. El mundo es pequeño. Chicos, a veces, bastante. A mí ya me ha pasado, así como ustedes, que tal vez como a dos estudiantes una vez me los encontré en el carro, así nos cruzamos y saludos, teacher, porque en lo virtual tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, you don't move from your house, ustedes no se mueven de su casa, uno termina y tranquilo ya se va a acostar, no es como cuando, por ejemplo, vas a otro lugar que hay que manejar y llegas cansado, vas y manejas. Pero tiene esa desventaja que la socialización cuesta. Es más, yo sé que cuando le digo hable con alguien, usted solo por la voz se guía. A veces no sabe mucho quién es o no sabe si de verdad está conectado. Es solo así como que fulano, buenas noches y esperando que le conteste. Esas son desventajas de la virtualidad. Sí. Pero, hombre, reúnen algún día y vayan a pedirle un crédito. Giovanni le va a vender productos a Rudy le va a dar un crédito y Giovanni va a tener que ir allá a donde Carlos devolverle una tarjeta quiero porque para me hacer la promoción de los productos. Una email le vamos a mandar por email las solicitudes. Devolverle una tarjeta quiero, ya nos me mandaron otra de chota. Una consolidación, hay buenas tasas. La verdad, sí, es bonito. Bueno, me toca ir, tengo que ir a San Miguel. Medio conozco San Miguel. Porque ando en el territorio nacional. Bueno, pero sí. Quiere una fotografía así bonita, pero bien bello, bello. Ahí está Foto Estudio Robles. No, hoy cabal, tiene que cabal. Ir. Con Rubis pelo me va a sacar, me dijo. Con Rubis pelo me tiene que cabal. Volver ya para los próximos aniversarios a donde se tomó la foto. Cabal también. No, tiene muy bonito trabajo muy bien. Sí, la verdad que sí. En el 93, y me gradué con mi esposo juntos, de maestro, los dos somos maestros. En de el verdad. 93. Es maestra también, pues. Sí, o sea, esa es mi profesión. Soy maestra de ciencias comerciales, por eso yo decía, I am teacher. Ah, oh, pero se ha quedado, paga mejor la empresa privada y más los bancos. Yo deseo la banca.
hija de 20 años. Ah, bueno, sí, allá. Sí, de 20 años, me casé, tuve mis hijas, se casaron, soy abuela. Tengo 28 años de estar en la banca. Sí. Híjole. Ya es una vida. Una vida, sí. ¿Cuántos años tienes, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Incluso me veo. Ah. Do you? How old are you? How? How old are you? How old are you? Sí. Oh. How old are you? Or how old are you? ¿Cuántos dijo? Lo dije. Tengo 27. Vaya, ahí está esa respuesta que quería oír. Esa. 27 y 28 de trabajar ni había. Todavía tiene un año menos de lo que tiene Ruiz, sí, de estar en la banca. Y eso por decir que este es uno de los bancos, porque ProAmerica no tiene 28 años, ya estuvo en otro banco, ¿verdad? Comencé en el Cuscatlán. Sí. Estuve 20 años, terminé con Citi, descansé 2 años, un año estuve en Davivienda. Descansé 2 años, regresé al ProAmerica en el 2015. Exacto. Viajaba. Good experience, Una gran experiencia ya. Sí. Okay. Se la sabe de todas. Ya podemos ir allí, aunque haya que ir a la Unión, pero podemos buscar allí una buena tarjeta de crédito. Alejo, mucho calor. No, yo quise hace rato cuando trabajaba para la empresa privada, porque en mi vida trabajaba en la empresa privada, pero ya hoy que trabajo para la empresa pública ya le hacen ojitos a las ofertas a uno. Mire, ya para la empresa pública. Las mejores prestaciones, tasas de interés. Sí. Las tasas son mejores. Sí. Así que ahí le mando, ok, Chris May. Voy a agarrar préstamo, Carlos. No voy a agarrar préstamo, mira qué problema. No, Carlos. Live the life. Live the life, ok. Chaval. No, pero le puedo dar una cuenta que se llama Invierte, donde va a ganar una buena tasa de interés. Vaya, ya casi lo convence. Eso sí es interesante. Vaya, después de la sesión, we can speak, ok. Yeah. Teacher, ¿cómo se pronuncia esto? Y que voy a escribir ahorita. Tell me. Live. Live. Ah, ok. Sí, yo quiero decir que continuando con lo de que cómo aprendí yo inglés, como les digo, como desde los 9-10 años, pero porque a mí siempre me han gustado los idiomas, no solo el inglés, ¿verdad? Me gustaría aprender más. French. Pero más que todo, como dijo el teacher ahí, a mí como siempre me ha encantado el inglés y la música en inglés nada más. Con esa es la que he aprendido más que todo. Me too. Y buscando en internet también. Yeah. Buscando en internet. Y bueno, como tengo unos primos también que viven en Estados Unidos, pues con ellos practicaba también. I'm leaving, guys. Bye. Bye, tío. Enseñame el botón a Andrea, please. Bye, teach. Yo veía que no aparecía, teacher. Pensé que no funcionaba. Pero piense que nada mucho. Si solo quería saber si sirve, como cuando a uno le dice, y está eso. Y uno, no, pero no. Cabal. No, dejémoslo a ver. No, yo lo quiero tocar, dijo. Sí, es que quiero ver si funciona, si es cierto que el teacher counts here right now. Come on, Andrea, tell me. How can I help you? Sí, tenemos una pregunta. Dígame. ¿Verdad que el do y el das se usa para cuando queremos decir algo que hacemos? Pero digamos, si es como otro verbo, revisar o cosas así, ya no se agrega. Yo reviso, por ejemplo, Andrea decía, yo reviso, ¿qué? ¿Papeles? Ya no se ocupa el do. No, ya no. De hecho, el do y el das se ocupan mayoritariamente para hacer preguntas y las negativas. Por ejemplo, do you... o does he, o I don't, o he doesn't. El do casi, hay algunos verbos que, o hay algunas cosas que no se pueden decir solas. Por ejemplo, hacer limpieza. ¿Cómo se dice hacer limpieza? Yo puse, I clean.
I clean. Esa es una forma, pero la expresión más común en inglés es do the cleaning, hacer la limpieza. Do the cleaning. Ajá. ¿Cómo se dice entre los oficios del hogar? Está, por ejemplo, ¿cómo se dice lavar? No se dice wash totalmente. En inglés, hacer lavandería o lavar se dice do the laundry. ¿Ah? Que para el caso, si es ella o él lava, es he does the laundry. Pero de ahí, la mayoría de verbos son, por así decirlo, solo. ¿Cómo digo yo contesto mis correos? I reply, por ejemplo, digo yo contesto. Sí. ¿Cómo si digo? Dice yo reviso. Yo reviso solo es I check. I check papers, yo reviso papeles. I check documents, yo reviso documentos. I check emails, yo reviso emails. ¿Ah? Yo reviso la review, ¿qué es? ¿Perdón? Review, ¿qué es? Es revisar, pero lo que pasa es que algunos contextos ya vienen dados por las expresiones en inglés. Va. Voy a contestarle a Brian y después le explico. Dígame, Brian, ¿qué me iba a preguntar? Yo reviso el área, o la área o el área. Ah, area. In English is area. Se escribe siempre área, pero es area. Es I check. Es que generalmente es... I check. Es como para todo. Quiero ver. Voy a ver. Tengo aquí el avanza profesores y avanza estudiantes cuando ya topa uno. Vamos a ver. Review. Voy a contestar en ese sentido. Review. Aquí está. Review. Reviewer. Review. Review to review. Es estudiar o examinar una situación. ¿Ah? Decidir si algo es suitable, si queda o satisfactorio. El progreso de cada niño debe de ser revisado regularmente. Eso es review. Ahora vamos con check. Check. ¿Cuál es la diferencia con check? Vamos a ver check. Check, check. Ok. Y ya después me salgo y contesto. Check. Cows, charge, charter, cheddar. No, too much. Ok, check. Check. Va. Check. Ah, va. Aquí está. Check. Es... examination of something. Ah, vaya. Generalmente es un noun, pero como verbo es, ajá, examinar something. Look, mirar sobre algo, detener una acción, marcar para mostrar, ¿qué? Para mostrar agreement es acuerdo y darle a alguien. Entonces, es el más usado. Uh-huh. Have something checked. Por eso es que review es poco. No es que no sirva, pero es más para revisar, examinar una situación. Pero si yo voy a revisar documentos, por ejemplo, uso check. Ese es el punto. Por eso es de que algunas cosas en inglés tienen que saber. Aquí hay dos verbos. Los dos significan hacer. Make y do significan hacer. ¿Cuál es la diferencia? Make es hacer más manualmente. Do es hacer más mental. Por eso es que es do homework, hacer tareas. Y por eso es que, por ejemplo, hacer edificios es make buildings, porque es más de construcción. ¿Entienden? Entonces, uno es manual y otro es mental, aunque los dos son hacer. Okay. Teacher, mire una pregunta. Oh my God, tell me. I burn my tongue. Tell me. Una pregunta. En algún momento de que estemos aquí, vamos a aprendernos, nos va a dejar aprendernos verbos así.
Yo los puedo subir. De hecho, yo los puedo subir. Si ustedes me dicen, yo los subo. Es decir, ¿qué le puedo decir? Sinceramente, el programa es algo agitado para, digamos, trabajar. Creo que hay una sesión en la que le damos un repaso. No recuerdo en qué sesión. Yo he llegado hasta la 4, creo que he llegado. Ya de ahí pasan con otro profesor. Pero si ustedes me dicen, mire, profesor, yo le puedo subir, por ejemplo, he buscado a veces los 50 verbos más usados, por ejemplo, y lo puedo subir al grupo. Eso no es problema. Podría ser una cosa. De ahí, poco, digamos, verle solo los verbos. Aquí se va más al hecho, digamos, primero que para mí también tiene que ser comunicativo más que gramatical. Ese es un punto. Y a veces eso, por eso, por ejemplo, ustedes me ven empezar, vaya, participe usted, y que hablen a veces los 16 o los 17 lleva un buen tiempo. Pero igual, si no lo hago, lo que va a pasar es que quizás, perdón, van a aprender un montón, termino la idea con los que estaba y no vamos a hablar nada. Por eso es. Context. Vamos a ver entonces el manual. Comparto pantalla para que veamos un poquito el manual. Let me see what do we have in the manual. Page 25. Okay. Page 25. This is 25. Ah, okay, sí. Aquí, ¿qué hacer? Ya lo hicimos, básicamente. ¿Ah? Son nombres y actividades diarias. Ustedes, yo dije que tomaran ahí los nombres de una persona y viéramos su actividad diaria. Y varios ya dijeron, mire, ella hace esto, ella hace esto. ¿Cómo podríamos hacer preguntas o preguntas para confirmar qué los compañeros hacen? ¿Ah? Por ejemplo, ¿das qué? Vamos a ver. ¿Das Giovanni? Vamos a usar Giovanni. No veo su nombre. No me aquí. Por favor, please don't criticize me if I misspell. Giovanni. Giovanni. Okay. Oh. Giovanni. Sorry by the capital letter. Does Giovanni delivery products? Uh-huh. Una pregunta. Does Giovanni delivery products? ¿Cuál sería la respuesta? Ahí está la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? No, he doesn't. No, he doesn't. Ah, bien, lo conocen ya, mire. Ya se conocen, ¿verdad? ¿Mm? Ya lo tienen fichado. Good. Veamos. Das Jacqueline. Hablando de su trabajo. Bueno, permítanme out. Does Jacqueline travel outside? Mm-hmm. Outside the country, vamos a ponerle. ¿Viaja, obviamente en su trabajo, viaja Jacqueline fuera del país para hacer su trabajo? Mm-hmm. No, I don't. Jacqueline dice, no, I don't. Pero como aquí estamos también, entonces, ¿cuál sería la respuesta? No, she doesn't. Exacto. No, she doesn't. Y aquí veamos. Das. Carlos. Maya. Edit. Photos. Ajá. ¿Does Carlos Amaya edit photos? Yes, he does. Ah, ya ven, ya se saben entre sí, ¿verdad? Ya se van aprendiendo, ya
Entonces, esa es la forma, es decir, así se va haciendo. Me preguntaban si do y does, pero does es generalmente son preguntas de confirmación sobre una tercera persona, es decir, no sobre mí, sino sobre una tercera persona. Entonces, ya aprendieron a decir más o menos su rutina, ya rápidamente, hoy sí, ya un poco más estudiados. Díganme rápidamente una rutina cada uno. Carlos Salvador, algo que hace en su trabajo, rápido. Hola, ¿conmigo es? Sí, Salvador, there is the only one. I drink coffee. I drink coffee, va, ya no pueden copiar eso. Buena, Carlos. Buena, Juan, perdón. Bueno, igual es Carlos, Juan Carlos Salvador. Odalis, one thing you do at work. I make divorces. Ah, okay. You can look for her. Thank you, Odalis. Iris. I do budget. I do budgets. Ella hace... Budget es... a mí se me olvidó, le dije. Presupuestos. Sorry. Brian no está ahorita quizás. ¿Cómo no? Ah, okay. Do leg cleaner. Do the cleaning. I do the cleaner. Ah, él hace limpieza, Noemí. I check email. Ella revisa correo, muy bien. Gris Mary. I receive person every day. I receive person every day. Recibe personas todos los días, muy bien. Jacqueline. I apply cash payment. I applied. Aplica pagos. Muy bien, I applied. Giovanni Villa. I visit client every week. Exacto, visita clientes toda la semana. Bueno, ya no lo voy a traducir, ustedes ya saben. Come on. Brenda. I answer, no sé cómo se dice esto. Answer the phone. I answer the phone. Answer. Answer the phone. Exacto, I answer the phone. Carlos Amaya. Open your mic. Okay, I edit photos. I put the photos. Okay. Good. Okay. You improve the photos also, no? I print the photos. And do you improve them? Yes or not? Yes. Okay. Yes. That's why we look like more, more healthy. I mean, something like that. Good. Alexandra. I elaborate legal document. Okay, good. Ariel Someta. I make curls. The cleans. I may calls the cleans. Hago llamadas a clientes. I make phone calls to the clients. Phone calls to the clients. Podría ser phone calls to the clients. Mm-hmm. Phone calls to the clients. Phone call. It's phone call. Phone calls, llamadas, clients. Muy bien. Thank you, Rosibel. Hi. I pack products, very well. Eduardo. I wash cars. I wash cars, very good. Let's see, Carlos. Carlos no. Andrea Lisbeth, es que estaba viendo, se me revolvieron en el. I do greeting for course. I do? Greetings. 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 Greetings, phone calls.
Perfecto, hace llamadas de saludos a los clientes para decirles cuándo les toca la jeringa. Yes. Buenas, le toca mañana su inyección. Good. Ok. Who's missing? ¿Quién se me quedó? No. No, there is nobody. No hay, there is nobody. Ok, entonces pueden agregar más rutinas, practiquen, pueden buscar. No hay un vocabulario establecido para rutinas porque cada uno, por lo menos ya en sus trabajos, tiene rutinas diferentes. Pero busque, como se dice, no se quede solo con esta clase de inglés. Vaya a buscar más vocabulario, escuche música, haga los ejercicios de la plataforma. No sé, bueno, entre otras cosas, en algún momento quizás alguien me dijo, Brian, creo que fue el que me dijo ayer, si entre ustedes hay más gente que esté aprendiendo inglés en la hora del almuerzo, aunque sea trate de siquiera hablar unas dos, tres palabras, para poder mejorar el idioma. So, I don't have anything else, no tengo más. No sé, si nadie quiere los 10 minutos, perfecto. Igual yo me quedo, pero si alguien nos quiere, ya sea preguntarme sobre los temas o podemos, o los que, bueno, no sé, los que han aprendido inglés, we can talk. I mean, if you want to practice. Ok. Pero si no, pues, see you tomorrow at the same time. Tomorrow is Friday. Please don't miss the class. Mañana es viernes, por favor, no falte a la clase. Yo sé que el cuerpo lo sabe, pero please. Ok. Bye. Review de. Revise siempre los que. Eso. Dígame, Carlos Amaya. Perdón, estaba levantando la mano. Dígame. No sé si yo me pudiera quedar. Ok. You are free. Ok. Ok, you're going to stay. Además, dígame. Estaba recordando que nos había dicho al principio de que 14, que parece que ese viernes, era ya en la segunda semana, era que uno tenía que ir a recursos humanos para seguir el siguiente módulo. Ay, fíjese que, les soy honesto que de eso no sé yo mucho, pero me imagino que sí, ya le van a pedir papeles, ya van a pedir reportes. Y sí, ya van a empezar a hacer el envío de sus documentos para poder seguir el otro módulo. Anda. Otra pregunta, Tisha. Dígame. ¿Cuántos módulos nos va a dar? Claro, no podría decirle, no lo sé. Eso depende no de mí, depende de inglés corporativo. A veces me han asignado hasta máximo, digamos, un mismo grupo tres veces. Ya de ahí me los cambian. Digamos, podría ser, ¿verdad? A veces me cambian, solo me dan el principiante uno y me mandan con otro grupo. Eso con todo lo que los puedo estimar y ya los empiezo a creer, no lo decido yo, Rosibel, lo decide Inglés Corporativo. Igual creo que lo deciden algunas evaluaciones que hacen al final. Si a mí me toca, yo con gusto les apoyo, pues, pero si no, espero que tengan un mejor profesor y pues que le den con todo, ¿no? No porque yo sé que mira el profesor acá, no, ustedes pónganse de meta salir los 18 módulos y que un día me los pueda encontrar y usted, teacher, do you remember me? Okay, you know, you start to teach me English and can we speak? Okay, I don't know. Okay. Okay. Teacher, había programada, perdón, había programado una evaluación para... Había programado el examen de medio curso para el viernes, pero me imagino yo y hago ya que, perdón, los que están todavía aquí, quizás es de preguntar en el grupo, pero me imagino que se correría para el lunes. Porque como no tuvimos clase este lunes, ese día se va corriendo y la programa y digamos el examen de medio curso termina justo después de la décima clase. Entonces sería el lunes. Ok. Este lunes o el otro. Perdón. Este lunes, es decir, después de este fin de semana, lunes 17, sería por lo menos el examen de medio curso. Es decir, la mitad de las clases ya.
Okay. Dígame. En mi caso, no sé, yo hoy intenté nuevamente y hablé con la directora. ¿Cómo se llama? Volví a poner mis claves, pero siempre. Perfecto, entonces yo la voy a reportar. Yo mañana la reporto para que me ayuden, para que le den un nuevo usuario. Hágame un favor, envíeme su correo. Ella tiene mi personal, envíeme su correo. Yo le voy a decir, mire, por favor, ayúdenme con la participante DAL que no puede ingresar para que posiblemente mañana ya le resuelvan. ¿Oye? Ella me ayudó y ingresé y cambié la clave. ¿Y qué pasó? Cuando inicie, me tira siempre que por seguridad me espere 30 minutos. Y de ahí no paso. Es que creo que la clave que le dan es genérica, la tiene que cambiar. No, yo la cambié, esta vez la cambié. Ya la voy cambiando dos veces. Vaya, pero mándeme su correo, entonces voy a reportar yo ese problema. Para ayudarle. Dos participantes levantaron la mano. Iris y Brian, antes de que nos vayamos. Y ya le dé tiempo a Carlos. Con respecto a las tareas diarias, se corren también. Ahorita se correrían, si no yo les aviso. Gracias. Alexander. Lo mismo, digo. Ah, va, perfecto. Portillo. Giovanni. Good evening. Démosle tiempo a Carlos. Come on. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Oh, sorry, good night. Carlos, Amaya. Good night. Right now we're going to stay. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, Carlos, I imagine that you want to practice with me because you don't want to ask me about the topics. Yeah. Okay, tell me, I mean. No, solo quería saber de qué se trataba los que se quedaban. Depende, la verdad es que depende. I mean, it depends because there are people that they start with the classes and they start to ask about everything. I mean, teacher, can you help me with this? Because I don't understand. I never have studied English and you know, but when stay people like you, I know that we are going to have a conversation, okay? We are going to have a good conversation because I know that you have studied English before and you know how to speak and I don't have to be explaining to you little things like the verb to be and things like that. I mean, yeah. So, and even if you want to ask me something, okay, teacher, you know, or maybe personal stuff, not personal, but personal stuff, but that we can speak about. Okay, no, pero con lo del verbo to be me quedó claro. Eso, la verdad es que tenía confusión con eso. Ah, okay, that's okay. Me quedó claro, pero bueno, conforme vamos avanzando ahorita, siento que todo lo que estamos viendo se me hace fácil, ¿verdad? It's clear. Pero va a llegar un momento en el que... But tell me, I always want to know how the classes of your, how the classes of this academy, if we can call like that, how the classes are. These classes? No. The classes that you took before? I don't know. I think was interesting. But they are very communicative, I think so. Not too much about grammar. Yeah. They, no sé, ellos no, ¿cómo que se llama? Nos ponía a practicar, a hablar mucho. Era poco lo que escribíamos, más sí practicábamos más hablando. Pero como no fue mucho lo que yo estudié, solo fueron como 3 meses o menos, creo porque... But with 3 months, you have an idea how they work. I mean, because I have heard, you have escuchado, that they are very efficiently teaching English for call centers. Yeah, because it's that they teach speaking. That's why. That's why, yeah. That's why, because I always have been teaching here in Safor,
But I think that they start to teach like more grammar. There are not too much time for speaking. And also it depends on the teachers because I don't know how they are gonna be the next teachers. I expect that the teacher after me, they will be better because, and they try you to speak. Because as you see, even the manual that we have is very grammatically. There are not much time to speak, to practice the language. And that's why, and also it depends of the student. Yeah. So, but I think that we need to learn the grammar. No, yeah, both we need to learn. But the point is this, Carlos. The focus, because if you want to improve in your work, maybe you have to learn the communicative way. Yeah, it's true. Yeah, that's why, because of sometimes, but if you want maybe to make translation or to work just reading English, maybe you need to learn grammar. But yeah. Commonly, always they are asking people who speaks English. Yes. That's why I think so that they have to teach in a communicative way. No, the grammar method, take this exercise. You have to work on that. You need to vocalize, to make oral language. Because if no, maybe you are going to learn a lot of grammar, but you are not going to learn to speak. Yeah. Mm-hmm. But I think that I need to learn more grammar to communicate more. Yeah. But in your case, you can speak English. You can keep a conversation, a short conversation. Yeah, but I think that I need to learn more because I don't know how to respond things or answer things in the past or in the future. The things I've done, right? So then we can conclude about this. The last academy where you started, they told you to communicate. Yeah. But not too much the grammar. That's why, because I just take the el curso de principiante. The beginner course. Beginners, yeah. Beginner. Yeah, but that's true. That's good for you. Yeah. So then just you have the curiosity. What do they do here? Yeah. What the other students do with the teacher. But as I told you, it depends of each student. Because there are people I have to speak just thoroughly in Spanish and I have to teach them word by word. But people like you, maybe like, I think so that Amanda Alexandra Montenegro, I don't know if you listen to her. She has a pure accent. Her accent is pretty good. It's very, very, it's close to native accent. Like you maybe, and like Amanda, they are. And also Jacqueline has a little knowledge about, maybe you are the four who are the most, the most advanced students in my course. Okay, yeah. But always when I was start. What? When I was start to learning English, when I was 9 years, okay. Long time ago. I found long time ago. I found a web page. Oh yeah. But I start to learn British English. What was the page? What was the page? I don't remember. But I want it. Really? Yeah. I found a page, but in my case, I found a page as a teacher, and I remember I liked that page because I liked, oh no, I like, still like,
I like that page because you can practice with people from another countries. And I had a friend from Bahamas. You know, she wants to learn Spanish and I want to learn English. Then when we had a conversation, we have half in Spanish and half in English. She works in a bank in Bahamas, you know, nice page. But after they made an app, they start to make payments and it was more difficult to have that kind of conversation. It was Busu, I think so. Busu, I mean, or Live Mocha was Live Mocha. I mean, I think so that if you pay right now, if you pay, you can find people from another countries that they want to speak with you, and you learn a different accent, and you speak with people from native countries. That's good. Yeah, it's true. I was talking with a friend, with my cousin friend. She lives in the United States. She is native and she wants to learn Spanish. So I was practicing with her and she teach English. Good. Yeah, so, and she wants to learn to Spanish. Speak Spanish, yeah. Oh, good. That's why I was practicing. That's a good, I mean, that is an interchange between people who wants to learn your language and you want to learn her or his language. Yeah. Good, Carlos. It has been a good conversation. I don't know if you have any other question. No. Is your curiosity satisfied? Yeah. Good. Yeah. Good, Carlos. Okay. Okay, see you tomorrow. Okay. Bye. See ya. Bye. Good night. Good night. Good night.